De acuerdo con Amnistía Internacional, en México hay 28.732 personas desaparecidas. De este total, 27.428 casos son de competencia estatal y 1.044 del fuero federal. Los estados con mayor número de desapariciones del fuero común, es decir, las atraídas por las autoridades locales, son Tamaulipas con 5.560 averiguaciones, el Estado de México con 2.649, Jalisco con 2.436, Nuevo León con 2.311 y Sinaloa con 2.220, mientras que la lista de averiguaciones del Fuero Federal las encabezan Guerrero con 280, Tamaulipas 195 y Veracruz con 145. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, el 60% de los casos se registraron de 2012 a julio de 2016, periodo en el que se contabilizaron 17.536 casos. En 2012 hubo 3.360, en 2013 3.891. El mayor número se registró en 2014 con 4.229. En 2015 hubo 3.752 y hasta julio de este año llevamos 2.344. Dos casos emblemáticos muestran esta problemática. Desde 2007 en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, han desaparecido 351 personas y en toda la entidad suman 1.700 desaparecidos. El otro caso es el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron en Iguala. Otro caso es Veracruz, en donde entre 2006 y 2016 desaparecieron 681 personas. El 92% ocurrió en la actual administración del gobernador Javier Duarte. Toma relevancia la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca el 11 de enero de 2016, ya que estuvieron implicados policías municipales al servicio del narcotráfico. Por ello, el presidente Enrique Peña Nieto propuso castigar con hasta 90 años de cárcel a quien desaparezca personas y clasificar como delito grave la incineración, destrucción, entierro o desaparición de cadáveres.